tierras eran grandes extensiones de tierras para una familia. Una familia, por ejemplo, tenía miles de hectáreas, muchas hectáreas, depende en qué lugar estaba ubicado. Y las familias, al comienzo, trabajaban la tierra, hacían cultivos, tenían molinos harineros, vendían mercadería hacia Chile, pasaban mercadería hacia Chile. La carta.
ese hotel fue en el año 1938 y se llamó ¿cómo? Yao Yao. Bien, muy bien. Se llamó Yao Yao. Ahora un poquito más adelante vamos a ver qué es el Yao Yao. Se los traje acá para mostrarles, ¿eh? A ver qué es el Yao Yao. Pero ese fue el primer hotel importante, el Yao Yao, que es el que ahora nosotros vamos a dar una vueltita alrededor. Es un hotel 5 estrellas, ¿eh? Un hotel de lujo. Cuando vienen todos los presidentes de todas partes del mundo, vienen a quedarse en el Yao Yao. Un hotel muy importante. Un perro, un bueno. Así que bueno, para que tengan una idea de cómo comenzó la ciudad a ser turística. De a poco. Moreno es por Perito Moreno, ¿no? Claro. Mariano Moreno no, y el otro tampoco. Claro. Por el Perito, tal cual. Uy, todavía está el auto ahí, mira. ¿Viste? No, no. Mira, se cayó un auto. Se cayó un auto. ¿Cómo se cayó un auto? Ah, bueno. Mira. Oh, mira. Mire. ¿Cómo quedó el auto ese? Es que el error, el toso. Estábamos acá. Se cayó todo. Doble el lugar ahí. ¿Cómo quedó? Apurémonos. Siguió de largo. Ese no estaba en el. En el recorrido. Es sorpresa. Acá nunca se recomienda en Bariloche, ya hablando del auto, ¿no? Nunca es recomendable alquilar auto. Nunca. No. La gente que viene de Buenos Aires o de otras provincias o de otros países, no es recomendable alquilar autos acá en invierno. Verano sí, pero en invierno no. Porque uno no está acostumbrado a conocer el hielo. Acá tenemos un tipo de hielo que la gente que vive acá lo conoce muy bien, que se llama hielo negro, que uno no se da cuenta cuando va manejando que es hielo. Parece como si fuera mojado, nada más. ¿Qué, si era un auto alquilado? No se sabe. Ah. Entonces, pero siempre pasa con los autos alquilados. Entonces, a los turistas. A la gente de acá también, porque
Entonces, cuando ustedes vengan hacia o vayan de vacaciones a lugares fríos, no es recomendable alquilar autos. Es mejor hacer una excursión, por ahí pagan un poquito más, pero están seguros. Es mucho mejor, porque uno no conoce los caminos, la nieve, el hielo, uno tiene que tener en cuenta de que tiene que tener cubiertas para nieve. También te podés perder. Así que es medio complicado. Bueno, en esta parte del bosque, acá entramos, ingresamos a un bosque municipal. Todo esto se llama Bosque Municipal Xiao Xiao. Tiene el mismo nombre que el hotel. Y si prestan atención a los árboles, fíjense los árboles ustedes de acá. Los árboles que los están rodeando. Todos estos árboles son árboles grandes, altos, flacos. Y le doy a los turistas para que prueben, para que después se muevan.
realidad, como me había preguntado, no es rico. No tiene sabor. No tiene gusto a nada. Lo que pasa es que los nativos de estas tierras se alimentaban de los frutos del bosque. Entonces ellos comían, juntaban frutos del bosque y para ellos era un fruto muy rico, para el momento. Imagínense que en ese momento no existía la Coca-Cola, no tenía guaraná, no tenía nada. Entonces era muy rico el fruto, el hongo, el yao yao. Y así, gracias a este hongo, es que se le dio el nombre al hotel. Yao yao, rico, rico, dulce, dulce. Hay que ser un poco rico para ir al yao yao igualmente. Sí. Hay que ser, ahora vamos a ver cuánto sale. Así que ahora fíjense, estamos saliendo del bosque, ya dimos toda la vuelta, ya salimos. Y acá vamos a tener a nuestra derecha el hotel Yao Yao y a nuestra izquierda vamos a ver un puerto, que desde este puerto salen los barcos para ir a la isla Victoria y al bosque de Arrayanes, para ir a Puerto Bless, que es un paseo muy bonito en el medio de una selva, que es la única selva fría del mundo, está acá, y para ir hacia Chile. Desde acá se hace toda una navegación hasta Chile. Tarda 12 horas el barco. Todo el trayecto, todo el traslado. Este paso fronterizo se llama Cardenal Pedro Rosales. Es un paso fronterizo muy intenso. Y acá a la derecha comenzamos a ver el hotel. Ahora vamos a dar una vueltita por el hotel.